Nos entrevistamos con muchísimos hermanos migrantes allá en Nueva York. Hay un conflicto que tienen ahí también con el consulado y con. Bueno, se acercaron muchos migrantes a quererle hacer una propuesta a usted, presidenta, a través de un servidor, de que ellos quieren destrabar el conflicto, de que a veces quieren tramitar su pasaporte, su INE, su acta de nacimiento, su matrícula consular, y no les dan la información adecuada. Y luego dicen que los funcionarios del gobierno de la 4T son los que no los atienden. Entonces, hubo un grupo que platicó conmigo y me dijo que le hiciera, que le hiciera llegar esta propuesta de que por qué no el gobierno hace un convenio con la UNAM, un ejemplo, de que, por ejemplo, los licenciados en ciencias de la comunicación, en vez de ir a hacer servicio a algún otro lado, lo hicieran en los consulados para que le pudieran brindar, no quiero ocupar la palabra ignorancia porque todos somos ignorantes en ciertos temas, pero porque muchos hermanos migrantes ignoran cómo hacer sus trámites para el acta de nacimiento, para la credencial de elector, para el pasaporte, y luego afuera de los consulados hay veces que hay abusones que les dicen: ¿quieres que te tramite tu acta de nacimiento? Pues te cobro tantos dólares. ¿Quieres que te tramite tu credencial de elector? Tantos dólares. Entonces ellos decían que si su gobierno podría proponer que cada sábado en cada consulado pudieran darles alguna orientación de cómo hacer sus trámites a los hermanos migrantes para que no tuvieran tantos conflictos con los funcionarios allá en Estados Unidos. Se va a modificar la manera en que operan los consulados. Esa es la principal función del canciller. Está trabajando en ello en varios sentidos. Uno, hay muchos trámites, como por ejemplo un acta de nacimiento. Son trámites que tienen que ver con los estados, no con la federación, porque los registros civiles tienen que ver jurídicamente con los estados. Entonces, lo que estamos trabajando también pues es la coordinación de las 32 entidades de la República con el sistema consular para poder facilitar la expedición de actas de nacimiento, actas de defunción o cualquier trámite que tenga que ver con el registro civil. Y además otros, por ejemplo, la emisión de la credencial de elector, pues tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral, y el consulado facilita el espacio para que se dé, pues esto tiene que simplificarse. Entonces, no es responsabilidad de nuestros hermanos migrantes, no es responsabilidad de nuestros paisanos y paisanas que viven del otro lado, el que la atención no sea correcta, es responsabilidad de los consulados. Entonces, por eso tiene que modificarse la forma de atención de los consulados, en donde su principal función sea la atención a las y los mexicanos que viven en particular en los Estados Unidos, pero no solamente. Entonces, está trabajando en ello el secretario Juan Ramón de la Fuente, ya va a venir aquí para poderlo presentar, pero tenemos también que avanzar en la facilitación de trámites para que pueda ser mucho más fácil el acceso a todo lo que requiere un mexicano o mexicana que vive en el exterior.